Hola, mi querida familia hermosísima, hoy con un programa que les va a fascinar, algo diferente, algo que de verdad nos fascina, porque ¿a quién no le gusta estar hermoso hoy en día, ser diferente, impactar? A mí me encanta, a ustedes yo sé que también. Y además no es un programa solamente para las señoras, para nada. Es un programa también para los chicos y para los señores. No se lo pierdan porque está maravilloso. Estoy con una escuela, la escuela de Diana. Diana es experta en todo esto que tiene que ver con la belleza. Ya tuvimos un programa, vamos a hacer muchísimos porque yo sé que a ustedes les fascina. Hoy estoy con dos personas súper preparadas. A ver, saben cantidades de una experiencia maravillosa. Son los profesores de esta escuela o academia. Es Luisa Guillón y Alexander López. Bueno, pero yo voy a dejar que ellos se presenten, ¿no les parece? Y que hablen de lo que hacen, hacia dónde van. Son futuristas, lo que a mí me gusta. No se quedaron atrás, sino que vienen con lo que se va a poner a la moda, yo creo que el año entrante. Van súper avanzados, que es lo que este programa está buscando. Está buscando personas inquietas que estudian todo el tiempo, que los pueden capacitar a ustedes. Pues bueno, los dejo acá. Acá tengo una eminencia en esto de las señoras, en los cortes maravillosos. A ver, quiero que te presentes. Buenos días, Janet. Buenos días a mis compañeros. Soy Alexander López, soy docente de la academia y en ese momento soy estilista y soy asesor de imagen también. ¡Qué bueno! A ver, ¿cuándo estás tú en la academia? ¿Cómo son los cursos? Cuéntanos, ¿cómo aprendemos este? Esto es un arte, pues. Sí, es un arte que el gobierno está pensando en profesionalizar. ¡Uy, qué bueno! Sería espectacular que pudiéramos tener esa oportunidad de estar a la altura de cualquier carrera. No, pues imagínate, sí. Eso es lo que está. Pero para eso hay muchas academias que nos están enseñando muchas cosas bonitas. Dictamos clases lo que es lunes, martes, miércoles, jueves y sábados en horarios de la mañana. Ah, qué bueno. Sí. ¿Uno se puede inscribir qué? ¿O va directo a la clase o se inscribe con tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, se pueden inscribir con tiempo. Pueden empezar inmediatamente el curso. En el momento en que se inscriban, pueden hacerlo de manera virtual, pueden hacerlo de manera presencial, la inscripción. Ah, miren, de manera virtual para esas personitas que no pueden salir, para esas señoras que tienen los niños, que tienen que hacer el almuercito, que están muy ocupadas, lo pueden hacer de manera virtual y se van a actualizar y van a poner el salón en su casa, porque creo que esa es la idea, ¿o no? Sí, que las señoras se capaciten y abran también su negocio. La inscripción de manera virtual, toda la información la pueden tener de manera virtual. Ah, lo otro sí es presencial. Sí, ah, todo lo que tenga que ver con trabajar un cabello, lo ideal es presencial. Presencial. Es presencial, es muy difícil. Y yo que me estaba entusiasmando. No, pero ¿por qué pierdes el entusiasmo? Ah, porque virtual, espectacular, pero no, ¿sabes qué? Me llama la atención. Mi nieto siempre me ha dicho, mamá, este negocio es maravilloso, abuelita, pongamos este negocio, mira que esas barberías viven llenas, mira que todo el mundo madruga. Es más, ahora ustedes funcionan desde las 6 de la mañana. Sí, ha tenido mucha demanda el mercado de la belleza. Sí. Y gracias a Dios corremos con buena suerte en este país. Ay, sí, tenemos muy buena aceptación, tenemos un grupo de mujeres a nivel nacional muy lindas y muy pinchadas. Ay, sí. Entonces, ¿quién no? Eso nos ayuda, por necesitamos, favor. Y los hombres vamos en la misma carrera, ¿no? Por eso la barbería también ha cogido mucha fuerza. Bueno, la pues academia vamos tiene con la barbería. Un programa independiente por eso. Claro que sí. Bueno, vamos con la barbería. Esto me parece divino porque ahora tanto los señores como los chicos les gusta hacerse peinados diferentes. Ya no es la moda aquella que parecían una fotico todos. No, ahora cada uno escoge lo que le gusta y así por es. Eso tenemos acá a alguien súper preparado. Bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Luisa Guillón. Soy barbero profesional hace 3 años y pues dicto clases también en la Academia de la Profe Diana. ¡Ah, qué maravilla! Pues estamos acá con un modelo. ¿Y tus horarios son los mismos, no? No, mis horarios ya son los martes y jueves en la tarde o los jueves y viernes en la mañana. Perfecto, tenemos qué chévere. Horarios. Bueno, pues ustedes ya saben, este es otro empleo que les da Teleamiga y Diana.
que no la he saludado. No. Y a ver, gerente, dueña, una mujer de verdad echada para adelante, que quiso progresar y miren cómo va de lejos. Súper, eso me encanta porque es digna de presentar de en este programa y de ahora en adelante que necesitamos mujeres futuristas. Grábense eso. Mujeres que no se quedan ahí en un sitiecito pequeño con un secador. No, ella es de ideas grandes, de ideas de avanzada y eso me encanta. Dianita, bienvenida. ¿Cómo estás, Jackie? Muchísimas gracias por invitarnos hoy a tu programa. Estoy súper feliz. Uh-huh. Hoy quería realmente traer a uno de mis dos mejores profesores en el área de la peluquería, que ha cogido un gran auge, y cómo no traer a un barbero y hoy a un estilista profesionales, muy ellos, para mostrarles hoy en el programa de lo que se trata todo este tema tan amplio que es la belleza capilar. Ay, no, a mí me encanta, me fascina. Pero bueno, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un cabello largo, ella no quiere perder su largo, ajá, pero quiere tener una forma. Los cortes sólidos están muy de moda, salió la moda del bob, el bob se maneja largo, mediano y corto, pero también vamos a manejar un texturizado. Los texturizados se usan mucho, dan mucho volumen en cabellos delgados y en cabellos escasos. ¡Ah, qué bueno! Entonces vamos a hacer un texturizado asimétrico, no quiero tener un parámetro de orden. Bueno, ¿qué es asimétrico? Explícanos, porque bueno, las señoras, asimétrico, hay muchas que estamos atrasaditas. Voy a hacer un texturizado. ¿Qué es un texturizado? Lo que normalmente conocemos en términos populares como un corte en capas. ¿Qué es un nivel texturizado? Es, yo escojo el nivel de grados que voy a manejar en el cabello. Pueden ser desde muy cortos a muy largos o pueden ser todos de maneras continuas, que son lo que llamamos a las capas largas. Y cuando digo asimétrico, es que no va a tener un parámetro de orden. Puedo dejar una capa bastante larga y una bastante corta. Eso es un corte asimétrico. Ah, qué bueno, pues vamos a mirar, tú vas cortando y las dos vamos dialogando acá bien rico. Claro que sí, mi Janecita. Bueno, mira, es muy interesante este tema de la peluquería porque es un programa bastante amplio de 9 meses, es un programa en el cual no solo aprende peluquería femenina, sino que también va a aprender colorimetría básica. También va a aprender lo que es el tema del corte de hombre básico y el corte de dama básico, pero le va a tener un poquitico de cositas en el tema de los cortes. Este corte que el profesor hoy nos va a mostrar es un corte moderno, es un corte en el cual van a recibir en capacitación y lo chévere es que los modelos nosotros a veces es lo más difícil de conseguir, pero en la academia nosotros salimos muchísimo abrigadas para practicar, uh-huh, todo este tema del corte. Ay, ¡qué maravilla! Luis, quisiera que comenzaras a cortar, claro, el cabello, sí, de este chico. Me parece divino que un chico se preste para que lo presenten en televisión. Y mira, es que él es divino, es divino. Es un chico moderno, abierto, no le importan las cosas tanto, no le da tanto... Qué pena, no es tan tímido, es una belleza. ¿Qué corte le vas a hacer? Bueno, a David le vamos a hacer un corte que se llama un Bruce Fade. En la barbería ya digamos que los cortes han trascendido. Sí. Ya no es el mismo corte clásico con tijera, sino ya manejamos un tipo de texturas que utilizamos máquina, utilizamos tijera, utilizamos la barbera también. Entonces a él le vamos a hacer un corte que se conoce en el gremio de la barbería como un desvanecido. Ah, qué bonito. Entonces es un desvanecido únicamente en la parte de las sienes y baja un poquitico acá al occipital. Y también le vamos a hacer un freestyle, que son diseños de líneas en la cabeza, que también se está usando bastante. Muchísimo. ¿Sin, ajá, exageración? Sí, no, sin exageración. ¿O cómo se usa? Eso ya depende. De acuerdo a cada chico. Depende, sí, ya de la personalidad de cada uno. Pero digamos que ya estamos entrando en esa tendencia de que nos gusta hacernos, así sea un diseño muy básico. Un dibujito. Pero eso marca la diferencia. Marcarnos un poquito la ceja, marcarnos también aquí las sienes o la parte de atrás. Ah, ¿listo? Los chicos también se arreglan las, sí, cejas. Sí, también, se hace una vez, se puede hacer bastantes diseños. Ah, bueno, eso está muy bien. Oye, qué rico que los hombres también se interesen por estar súper bonitos, súper bien presentados, eso me gusta. Y mira que el gremio de la barbería ha hecho que los hombres vuelvan otra vez a ser peluqueros, porque anteriormente uno tenía era el peluquero y se quedaba ahí, ¿no? En el, sí, tema del corte clásico, como decía el profe. Pero ahorita el tema de la barbería ha crecido
de una manera tan exponencial, sí, que hoy en día pues hacen estos diseños, dibujos, es libre estilo, como dicen ellos, que es el freestyle. Entonces ellos trabajan mucho en libre estilo y es lo que se trabaja hoy en día. Los hombres han participado mucho de este programa, les encanta mucho el programa de barbería, es un programa de 4 meses. Vienen a estudiar 2 días a la semana y lo mismo, hemos tenido un gran auge dentro de la academia que vienen muchos modelos a hacerse en ese tipo de cortes. ¡Qué bonito! Y adicional a eso vamos a intentar sacar un programa donde también manejen el tema de colorimetría, así como el profesor tiene ese color. Me encanta, a mí me gusta. Incluso próximamente el profe va a tener un color azul. No, puede ser. Turquesa. No, pues yo te voy a traer, porque te tienen que ver, imagínense. Claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, tú eres una mujer visionaria, esa es la palabra. Tú vas muy, muy adelante. Las personas que se capacitan, además, pues aprenden a cortar el cabello y todo eso, tú les das una idea de cómo montar su salón, su sitio de profesional, pues, en la peluquería. Sí, señora. Nosotros tenemos unos convenios con Conventia. Conventia es una organización sin ánimo de lucro que está ubicada en el municipio de Soacha y ellos nos brindan unos cursos de emprendimiento para aquellas personas que puedan organizar esa idea de negocio. Porque uno de los mejores emprendimientos a nivel no solo nacional, sino yo diría que Latinoamérica, porque nosotros sí tenemos muchos estudiantes virtuales. Nosotros no solamente manejamos una modalidad presencial, sino también virtual. Y hemos visto que ellos han querido incursionar en colocar sus propios negocios y esos emprendimientos se hagan realidad gracias a los salones de belleza. Sí, la verdad es que uno lo ve, ¿no? Yo te decía, mi sobrino sí muere y le encanta, a mi sobrino y a mi nieto, les encanta este negocio y siempre me han dicho, pero madre, por favor, mira que es lindo, mira que venden todo, que venden el frasquito de la laca del mismo color de la toalla, mira que todo es muy lindo como a ti te gusta, mira que no es nada desorganizado, es bellísimo, hasta los avisos van en el mismo color, eso llama hartísimo la atención. Hoy en día la cafetería funciona al tiempo con el salón, hay sitios elegantísimos, hermosísimos, y bueno, de eso nos cuentas tú, que eres claro, experta. Las ideas de negocio han crecido tan exponencial que hoy en día, por ejemplo, las barberías se utilizan o van de la mano con un barcito donde pueda uno ofrecerle un capuchino al cliente o un coctelito muy suavecito del licor, pero también es una manera de relajarlo. En el caso, por ejemplo, de las uñas, que bueno, ese es mi amplio... Acá las vemos. Acá vemos esas uñas, miren. Es muy amplio mi tema. También miren que han crecido de manera de tener una cafetería, de al mismo tiempo, por ejemplo, tener como una tarde de onces para las chicas. Y esos negocios han crecido tan impresionante, por ejemplo, nada más en la ciudad de Bogotá. Ahorita que estuve en Boyacá, quedé impresionada en cada uno de los municipios. Al menos hay un negocio de barbería y un negocio de uñas, y tienen ese plus. Divino. ¿Sí? Y son muy lindos los negocios, es impresionante cómo ha crecido el tema, y al mismo tiempo se crece el negocio, pero nos falta la capacitación. Claro y que eso sí es lo que nosotros queremos brindarles a las personas, de que no es solamente vengo, monto el negocio y ya, y aprendo por YouTube, sino que es necesaria la capacitación. Sí, yo siempre les digo, no solamente para esto, sino para todos los negocios que vamos a emprender, hagan cursos, de verdad, hagan las cosas bien hechas, porque de nada vale con que abras un saloncito si no progresas. ¿Y por qué no vas a progresar? Porque no tienes los estilos, porque no vas, no estás al día, no sabes del tema, no sabes el vocabulario. Todo eso es importantísimo. Yo te escucho hablar, tu vocabulario es divino. Es que fíjate que me he dado a la tarea de estudiar como el vocabulario de cada uno de los emprendimientos a los cuales nos enfrentamos, porque nos quedamos pues como dormidos y cada cosa tiene su profesionalismo, como nos decía allá ese señor que está muy entretenido allá. El profe Alex. El profe Alex está de verdad concentrado en ese corte. Ahí cree mi seriedad. Eso está muy bien. Entonces,
Eso es importante, el profesionalizarnos. De ahora en adelante necesitamos profesionales en lo que se hace, en la manualidad que se hace, en lo que nosotros queremos salir adelante. Tenemos que ser casi perfectos, porque no podemos vivir de la imitación. Tenemos que estudiar, ¿o no es así? Totalmente. Hay que capacitarnos. Inclusive, yo siempre les digo a mis estudiantes, yo no dejo de ser estudiante. Yo llevo 17 años como profesional, 15 años como docente, y aún así no dejo de ser estudiante. Porque yo todavía sigo capacitándome, ya de modo virtual, ya de modo presencial, porque, por ejemplo, para mí ha sido, después de la pandemia, algo que me ha cambiado mucho el chip, de que definitivamente nos toca aprender de manera virtual, porque muchas veces nuestros profesores pues están en otros países y no creas, el que ellos vengan es bastante costoso, y hemos visto de que sí se puede aprender de esa manera. Y eso es lo que ha hecho que nuestro negocio también podamos nosotros dar esa modalidad virtual. Por ejemplo, la profe Peinados, que es la modelo que está hoy, que estuvimos en el programa anterior. Sí. Ella, por ejemplo, incursionó, llevamos un mes enseñando de modalidad virtual, que yo decía, eso es imposible. Y mira que sí se puede. Totalmente, y nos ha funcionado. Sí. Ya tenemos 4 estudiantes en esa modalidad y súper espectacular. Bueno, pues ya saben, pero vamos a un corte y seguimos con este tema que la verdad me está apasionando. Bueno, ya ustedes están viendo simultáneamente a los dos cómo están trabajando. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo, Luis? Le estamos haciendo una marcación con la trimmer para empezar a generar un difuminado. Entonces, si alcanzamos a enfocar bien, generamos unas líneas acá blancas y acá empezamos a desvanecer. Entonces empiezan a notar como entre los blancos, unos grises y unos oscuros. Esa es la idea del desvanecido. No queda tan, tan notorio, no, señora, sino no que queda nada muy, marcado. Muy sutiles, exactamente, digámoslo así. Sí, señora. Qué entonces bonito. Siempre iniciamos de abajo hacia arriba para hacer nuestro difuminado. Entonces ya hicimos la primera marcación, que es la que se ve acá. Y luego enseguida vamos a empezar a difuminar para que nos empiece a quedar bien marcado acá nuestro gris y en la parte de arriba que le quede su cabello largo natural. Perfecto. Para que cuando él se levante, todas las mañanas, pues se levante, se peine con la misma mano y quede de una vez peinado. No, y además, ¿sabes qué me gusta? Para esas abuelitas que están allá viéndonos y que a veces se escandalizan, ¡ay, mi hijo, se hizo una rayita! Pues no, miren que esto es muy sutil, muy al día, y eso no hace que el chico deje de ser chico, o que no, al contrario, hay que animarlos, ellos tienen que estar a la moda, ellos tienen que estar al día, porque en el colegio la mayoría ya se están haciendo estos peinados y el niño sigue con el peinado que la mamá y la abuelita tradicionales lo tienen acostumbrado. Y no, ellos necesitan también estar al día, ser competitivos, sentirse bonitos, sentirse diferentes. Y esa parte me parece muy bonita y debemos apoyarlos. A mí me gusta porque pues la vida de verdad evoluciona y nosotros también tenemos que aprender a evolucionar. En eso, en otras cosas no. No, totalmente. De por sí, miren que los chicos, al hacerse un corte en una
barbería, que es lo que marca la diferencia a un salón convencional, sí, es que se toma el barbero en realizar cada uno de sus detalles en el corte. Entonces, a veces ya no es el corte de los 15 minutos. Sí, sí, era como decían, peluqueando locos. Peluqueando locos, exacto. Ahora no, ahora se demoran sus 30, 40, hasta inclusive una hora, porque, por ejemplo, el diseño que va a realizar el profe es un diseño muy sencillo, pero tiene su tiempo. Claro, es que eso es arte, eso es arte, yo insisto, y profesionalismo además. Yo te bueno, vamos a seguir allá, porque tú estás secando ese cabello, claro, estás secándolo, y ahora vamos viendo, además veo que no, ay, porque es que a veces va uno al salón y le, ese cabello, pobrecito, y la cabeza va para atrás, la cabeza, veo la suavidad con que tratas a esta señora. Es parte de lo que enseñamos allá, es parte de lo que tiene la academia, primero que todo, tratar siempre bien al cliente, sí, ¿no? La atención al público siempre es súper importante, ¿sí? Segundo que todo, son técnicas de cepillado, ¿sí? Primero lo que vamos a cuidar a nivel de salud es la postura del cuerpo, es el uso de las muñecas, uh-huh, que no se debe usar, las muñecas nunca se usan, un consejo que yo le doy a mis alumnos es que cuando se toma el cepillo se usan los dedos, no se usan las muñecas, esto no. Mm. A lo largo del tiempo vamos a sufrir del túnel carpiano, claro, de problemas de articulación, eso es otra. Las técnicas es también tener muy buenas herramientas, ¿sí? Tanto las peinillas como los cepillos para que tengan buen arrastre del cabello, no se nos va a enredar las fibras capilares dentro de las cerdas del cepillo. Claro, todo claro eso, que sí. Todo y me imagino que la higiene, ahora todo eso es tan vigilado, es tan observado. Bueno, claro está que en esto de la peluquería, lo que es la higiene y la bioseguridad enfocada a la estética, siempre ha estado. Pero siempre no ha sido estado. Tan lo respetado. Que pasa es que esto se reforzó y tomó muchísimo, muchísimo control desde la pandemia. Qué maravilla. Pero antes de la pandemia ya estaba regulado. Nosotros tenemos que trabajar con tapabocas, tenemos que trabajar con guantes, tenemos que tener ciertos dispositivos de seguridad, ajá, personal, tanto para el cliente como para uno. Sí. ¿Sí? Vemos que para una clienta también tenemos que tener toallas desechables, tenemos que tener herramientas desechables en algunas situaciones, ¿sí? Como los guantes. Me parece genial, me parece genial. ¿Todo eso se aprende en el curso? Sí, señora. Nosotros les damos el curso de bioseguridad. Esto va empalmado con el SENA para que les aporte esa certificación que es importante. Ya no es solamente que tenga yo el certificado de estilista o el certificado barbero, sino que necesito el curso de bioseguridad para poder ejercer esta profesión. Entonces, y nosotros incluso cada uno de nuestros docentes también hablan sobre los materiales y productos que necesitamos para la bioseguridad, ¿cierto, profe? Sí, claro que sí, claro que sí. ¡Qué maravilla! Eso me gusta. Fíjense que sí hay que tomar un curso, porque nosotros necesitamos abrir nuestro negocio, nuestro salón, con un cartón de un buen sitio que... Además, a ti te conocen muchísimo, tú eres de verdad muy conocida. Esta escuela lleva ya tiempo funcionando y pues se caracteriza por los excelentes profesores, como ustedes lo ven acá, por su excelente manejo y bueno, tú que eres visionaria, entonces sabes escoger tu personal, no es cualquier personal, como les digo, es gente que ha estudiado y que tiene muchísima experiencia y eso es importante porque nosotros no podemos poner tampoco nuestro porvenir en cualquier persona, sino en una buena escuela. No, por ejemplo, como lo dice su nombre en el título del profesor, asesores de imagen es lo que nos convertimos cada uno, uh-huh, lógicamente en cada rama, ¿no? El profesor en su área de belleza, el profesor en su área de capilar para los hombres, en mi área que pues mi fuerte son las uñas, porque aunque tú no lo creas, no es lo mismo exhibir unas uñas, por ejemplo, como las que yo uso, ¿sí? Que yo le digo a la gente, este tipo de uñas está muy de moda, pero se necesita de una personalidad totalmente diferente. Sí. No quiere decir que tengo que ser demasiado fashionista, sino que también forma parte de una personalidad que va a la vanguardia, porque, uh-huh, eso es lo que nos está llevando la belleza en la actualidad. Por ejemplo, muchas mujeres cuando yo camino y me ven el cabello súper rosado, y todo el mundo me dice, yo te identifico a ti por el cabello rosado. Eso me parece divino, eso me parece de ataque. Exacto, a mí, por ejemplo, me encanta que las personas me miren, que, o sea, por lo menos tengan un punto de referencia, y no solamente porque soy la gordita. No, ahora las gorditas están más...
de moda, gracias a Dios. Sí, totalmente. Sí, estamos una cortita. Los estereotipos de la moda. ¿Cierto? Bueno, ¿tú cómo vas ahí con tu corte? Profe, ¿cómo vas con ese corte? No me oyes. Yo. Ya. ¿Cómo voy con mi corte? Ya lo terminé. Sí. Trabajé en diferentes secciones. Dejé la parte de la nuca algo pesada porque tiene poquito cabello. Entonces, ya. No puedo texturizarlo desde abajo para que no quede como tan poquito cabello en las partes finales. Texturicé la parte de los costados y la parte superior sí quedó mucho más corta. Esa es la que nos va a generar volumen, nos va a dar mucho más movimiento al cabello sin que ella pierda el largo. Incluso, terminado el corte y cuando esté totalmente cepillado, ella va a sentir que el cabello está más largo. Es una ilusión óptica que llamamos nosotros. Pero va a quedar genialísimo. Aplica para cualquier cabello, ya. No tiene que ser un cabello que esté tinturado. Es cualquier cabello, puede ser un cabello corto, puede ser un cabello largo, puede ser un cabello oscuro, puede ser un cabello claro. Te pregunto, los hilitos, los mechones, las mechas, todo esto recibe tantos nombres. Ahorita, exactamente hoy, ¿qué se está usando en ese sentido? ¿Qué se está usando? Se está usando muchísimo las mechas, el balayage, ¿sí? Los baby lights son un poco más delgados. Cuéntanos qué es el balayage. Es una técnica que se maneja en donde empezamos desde su parte natural del cabello, y se empieza a aclarar de a poco. Empezamos por secciones muy delgadas hasta que las puntas terminan totalmente claras, totalmente rubias. Y no se maneja únicamente con el rubio, se maneja con el rojo, con el cobre, con tonos fantasía, se está manejando ahora. Ajá. ¿Sí? También se manejan con los tonos cafés, con los tonos chocolate, los tonos almendra. Y se ve divino. Divino. El almendra me imagino que es de ataque. Hermoso. Es precioso. Ahora te pregunto, Luis, ¿qué diferencia hay? Bueno, lógico, los señores son los que se mandan a cortar su pelito y arreglar la barba y todo, pero ¿qué diferencia hay en el aprendizaje en cuanto a qué? A la generalidad, no sé, ustedes explíquenos. Bueno, digamos que diferencia, digamos que entre un estilista y un barbero. Ajá. ¿Sí? El estilista, como es el profe, pues se encarga de hacer una asesoría de imagen a las chicas, ¿sí? En cuestión de color, en cuestión de corte, de sus facciones de cara. Y nosotros como barberos, pues nos encargamos de asesorar la imagen de los caballeros. En cuestión de la barba, de recomendarles de pronto a los chicos que no les sale bastante barba, entonces recomendarles un producto, qué corte le favorece más, hacia dónde tiene su crecimiento de cabello, ¿sí? Todo este tipo de cosas influyen, ¿por qué? Porque hay chicos que llegan a las barberías y dicen, ah, yo quiero tal corte, pero el cabello no les favorece. Ajá. Entonces es también guiarlos hacia dónde podemos llegar a hacer este tipo de cortes. Bueno, yo te digo, hoy en día los muchachos les está encantando, y a mí también me gusta porque parecen príncipes así, con el pelo agarrado, con medio cabello largo y el resto más cortico. Pero ¿eso se lo puede hacer cualquiera de los muchachos? O porque es que hay muchachos que tienen mucho cabello y hay otros que pues sí, se les presta para tener, sí, este cabello largo. Hay cortes que sí les favorece más a algunos que a otros, ¿sí? Por ejemplo, en el cabello de David, el cabello de él le gusta tenerlo largo. Y ahorita la tendencia está en manejar estos cortes que son muy largos en la parte de la cima y en la parte del occipital. Y en estas partes de acá, pues se maneja muy corto, ¿sí? Sí. Entonces se peinan así, son cabellos que van muy, digamos que en desordenados totalmente, peinados hacia adelante, ya no es como tanto cepillado, pero pues también depende del estilo del cliente, de lo que él quiere, ¿sí? También de su estilo de vida. Por ejemplo, si ya es una persona de un banco, un ejecutivo, entonces pues va a manejar un corte pues mucho más clásico, pero igual con sus detalles, con su volumen, con su cabello cepillado, ¿sí? Lo que ha cambiado en las barberías también, ¿qué es? Que antiguamente uno y se cortaba el cabello y así como lo sacaban mojado se iba para la casa. Hoy en día no. Sí. Hoy en día ya nos enfocamos a lavarle el cabello, a cepillarlo, a moldearlo, a enseñarle cómo se debe peinar para que todos los días no tenga que decir, ay, tengo que ir donde el barbero a que me peine porque si no yo no puedo. Igual la barba. Exacto. Eso me gusta. Bueno, tú, ¿qué haces, por ejemplo, cuando te llega una persona o un muchacho, porque me imagino que también asisten allá contigo, para el cabello, moldear el cabello? Bueno, hoy en día recurrimos a mucha tecnología. Tenemos muchísimos productos en el mercado. ¿Por dónde podemos trabajar? ¿Qué? Trabajamos lo que es el largo de un cabello. Ajá. Lo podemos modificar en su forma.
lo podemos modificar en su textura, para eso están las queratinas, la cirugía capilar. Podemos modificar el color, para eso están las bases planas, los cafés, los rojos, las mechas, los rubios. También ahora muy fuerte y de manera muy marcada manejamos los bitonos. Manejamos ¿Qué son los bitonos? Los bitonos están muy, muy de moda. ¿Por qué? Porque son contrastes bastante fuertes a la hora de trabajar los colores. Estamos hablando que una chica puede tener el cabello súper oscuro, pero puede tener toda la nuca de color fucsia. Ah, ¿sí? Ya. También se usa a manera de diademita, que empieza aquí por los lados de la parte superior de la oreja y se junta con la otra parte superior de la oreja aquí atrás por la nuca. Se manejan en tonos fantasía. Todos esos se manejan en todo fantasía. Qué bonito. Son un poco más fuertes. Yo te voy a invitar a hacer un desfile de esos. Hace poco está ahorita muy impulsada las mechas chunky. ¿Cuáles son las mechas chunky? Esta parte de adelante, el capú, lo que llamamos el flequillo, totalmente clarito. Divino. Aquí. Es lo que más está usando. Me parece divino. Es hermoso. Me encanta. Es un contraste y es algo que le da un plus al balayage. Y todo eso lo aprendes en la academia. Así que, miren, yo te pregunto, Dianita, las señoras que nos están allá viendo, los señores que nos están escuchando, a ver, nosotros vamos, tú ya explicaste, salimos con cursos del SENA, vamos a curso de emprendimiento, ¿qué más hacemos allí? ¿Qué más curso, qué más nos enriquece para poder salir seguras de que ya podemos montar nuestro sitio de belleza y no vamos a tener ningún problema? Bueno, nosotros lo que hacemos es que dentro de la capacitación cada docente, me encanta es que él no es un profesor de tiempo completo de la academia, él es un profesor que le trabaja a sus clientes. Por eso nosotros no tenemos horarios de lunes a viernes o de lunes a sábado todo el día. No, porque tenemos unos horarios específicos. Por ejemplo, en el caso del profesor, trabaja a domicilio, tiene una cantidad de clientes y es interesante que él también cuente sus historias de lo que vive con sus clientes. Y que las mismas estudiantes incluso ven el trabajo y le dicen, profe, yo quiero que tú me hagas ese trabajo. Y también van viendo la seguridad que el docente va teniendo y cómo va creando ese emprendimiento. Lo mismo le sucede al profesor de barbería, por ejemplo, en el caso del profe de barbería, tiene su salón y los mismos alumnos ven que él también atiende a sus clientes, la forma en que lo hace, entonces tienen ese en vivo, por decirlo así, de cómo se trabaja para los clientes. No, eso es maravilloso porque es que es tan importante aprender a vender, aprender a atraer a la gente, saber tratar a las personas, hacer que se sientan cómodas en nuestro negocio. ¿Cómo hablamos después de este corte, te parece, si hablamos de cómo presentar nuestro salón, cómo tener todo para que la gente se sienta acogida, querida y tranquila, en paz? ¿Les parece bien? Bueno, sí, ya volvemos. Super. Ya volvemos. Vale. Dianita, continuamos con este programa que me ha parecido súper interesante porque yo sé que esas señoras están allá que dicen, pero ¿cómo incursionamos en esto de la belleza? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Pues yo hago la misma pregunta, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo es? Sí, porque uno de los mayores errores que nos suceden a muchos de nuestros estudiantes es que montamos el negocio, no sé nada del negocio, me voy a estudiar. Yo pienso que lo primero que debemos hacer, así sea yo la dueña de ese negocio, es aprender, a estudiar. ¿Cómo manejaría yo el personal? Porque muchas veces nosotros no sabemos
si este personal sí lo hace o no lo hace. Por ejemplo, para mí ha sido una experiencia impresionante y que me ha tocado aprender junto con ellos de qué hace un barbero, qué hace un estilista, porque pues ese no es mi fuerte. Pero de una u otra manera, gracias a Dios, lo primero que yo estudié fue este programa. No lo ejercí como tal, pero yo sí lo aprendí. Lo trabajé en el salón, luego pasé a trabajar en el salón y luego ahí sí empecé a montar el negocio. Entonces, eso es lo que yo les digo mucho a mis estudiantes. Primero estudia, primero mira cómo se hace, no solamente porque yo tenga la idea del negocio, sino porque al mismo tiempo a los jóvenes yo les digo, este es el mejor arte o el mejor oficio que inclusive si tú te vas del país, no te vas a varar como peluquero, no te vas a varar como barbero, no te vas a varar como manicurista, cualquier país. Y lo digo porque nosotros hemos tenido muchísimos estudiantes que vienen, estudian, se capacitan y se van para España, Estados Unidos, Italia, Francia. Y les va divinamente. Australia, y les ha ido divinamente. Porque muchas veces las carreras profesionales, por ejemplo, de nuestro país, no funcionan en otros países como si este bello arte. Eso es verdad. Y están abiertas las puertas súper, tanto para abrir un negocio como para trabajar. Son para de trabajar. Verdad. Y para nosotros los colombianos, no sé, pero tiene mucha fama el estilista, la persona que va pendiente de la belleza, que va a realizar un trabajo bueno. Porque la verdad es que nosotros somos buenos los colombianos, ¿tú no crees? No, nosotros totalmente somos buenos. Buenísimos para todo. Entonces, de verdad, ustedes estudian, están seguros de que eso es lo que les gusta, porque es que a uno le tiene que gustar también. Sí, por ejemplo, dicen los profesores, cada uno sí. En su gremio, esto es pasión. Y es verdad, uno tiene que ser apasionado para estudiar eso. Pero muchas veces, por ejemplo, lo digo de manera muy personal, cuando mi tía estaba en el tema de las uñas, hace muchos años. ¿Ustedes se acuerdan? Florecita, ¿sí se acuerdan de Florecita? Fue sí. La Luz de Arango fue la primera en traer a Florecita y Florecita empezó con sus uñas larguísimas que las manejaba divinamente. Divinamente. Ella colocaba la florecita, colocaba la rayita y eso fue algo del otro mundo, porque fue la primera en aparecer en la televisión haciendo uñas y fuera de eso, uña postiza, que sí, señora. De ese tamaño no se usaba. Entonces, es la tía. Es mi tía. De ahí viene todo este programa. De ahí viene toda esta historia, porque, por ejemplo, yo soy enfermera y yo trabajé como enfermera, pero la parte económica, como que yo decía, no cumplió mis expectativas. Porque uno tiene una expectativa cuando uno es estudiante. Claro. Y al laborar, pues uno espera esa mega expectativa que no lo es. Cuando empecé en las uñas, mi tía me decía, aprenda, porque le puede servir para algo. Y yo, ay, qué va, tía, eso no me va a servir. Te va a servir. Hoy en día le digo, gracias, tía, y eso que ya está en Estados Unidos. Le está yendo muy bien. Muy bien. Y yo le decía, ¿sabes qué? Sí. Y me empecé a enamorar. Yo no me enamoré en el principio, no, yo le tenía mamera, no quería ir, que cansó en el tema, me ponía a hacer todas esas uñas y yo no doy más. Y hoy en día, por ejemplo, yo he creado, de la misma educación que he recibido, yo he creado una forma de enseñar y de capacitar que ha sido un auge total, no solamente para mí como institución, sino para otras instituciones, porque lo he visto en otras instituciones que se ha aplicado, por ejemplo, el tema de las planas. Entonces, todo eso ha ido creciendo en mí de una manera muy personal que yo dije, no, necesito crear otros campos, ver otra visión. Y ahí fue donde lo que tú dices es muy cierto, me he vuelto muy visionaria en esta profesión. Y eso es lo que ha hecho que hoy en día exista esta institución que es Decorando Uñas Profe Diana, que no somos una academia que simplemente queremos llenar estudiantes, sino por el contrario, que el estudiante salga feliz. Ahorita que estamos a finalizar grados, y tuvimos ahorita presentación de proyectos, un común denominador de muchos de nuestros estudiantes decían, no me quiero ir de la academia, quiero seguir aprendiendo. Genial, y sí hay más cursos y más y más. Claro, por ejemplo, ahorita nosotros los tenemos divididos, ya no es una carrera integral,
sino que cada uno se puede ir enfocando en diferentes partes del gremio. Por ejemplo, yo puedo empezar siendo estilista, pero de pronto me quiero enfocar siendo barbera. Entonces se puede ir... O viceversa. O sea, está aprendiendo las dos cosas a la vez, ¿sí? Sí, señor. Me parece muy bien. Tu cabello está quedando muy lindo. Terminé. Está precioso. Terminamos. Pero ella tiene más clarito el cabello. Sí, ella le hice unas mechas. Sí. Le hice unas mechas sobre los tonos grisáceos. Lo que llamamos comúnmente plata, ¿no? ¿Qué es lo que sí en estos tonos? Una muy buena decoloración. Una buena aclaración, un buen producto, un buen procedimiento, manejar los tiempos. Hoy día manejamos productos a nivel español y a nivel europeo como el Acroma. La Acroma es uno de los polvos de colorantes que está mejor posicionado en el mercado. Es muy bueno, cuida mucho la fibra capilar. El Acroma es un blondor que está llegando aquí a Colombia. Nos genera una aclaración de 9 a 10 tonos sin afectar la fibra capilar. No la reseca, no la quiebra. Y nos da una altura muy bonita para dar estos rubios. Los rubios ahora no los manejamos, o por lo menos en lo que yo he estudiado, no los manejo con tinte. Ya los rubios los manejamos al estilo americano. ¿Qué hace el estilo americano? Hacen una muy buena aclaración sobre las mechas, sobre lo que estemos haciendo, y después aplicamos dentro del mismo champú unas mascarillas o unos champús especiales sin parabenos, para mantener sales, el color. Para darle color, para darle este color que vemos acá. Ese color es, está divino. Fíjate que ese color lo están usando mucho las jovencitas, ejecutivas, casi todas. Se están pintando el color en gris, en plata. Eso ya no es de solamente nosotros las viejitas, ¿verdad? No, pero ¿por qué se tiene ese concepto que los dices son para las viejitas? Es que ese es el concepto, que nosotros tenemos que usar de determinada el pelo gris. Entonces, no, para nada. Yo también lo uso. Ya me hice mis propias mechas acá. Entonces, ¿qué pasa? No, el color aplica para todo el mundo, ¿sí? Lo que pasa es que estamos, ¿cómo es que dicen que la moda a nosotros nos llega 500 años después? ¿Sí? Si tú vas a Estados Unidos, en Estados Unidos vemos mujeres ya de la tercera edad con colores como el que tiene aquí mi profe. Me lo pintaré de rosado. Y es un auge. Divino. Lo que decía ella es muy cierto. Divino. Cualquier cosa que tú te hagas, primero que todo hay que enfocarle es hasta dónde ella quiere aceptar los cambios y cómo los va a lucir. Es lo que llamamos la personalidad. La personalidad influye mucho a la hora que queramos lucir algo. No solamente la moda del cabello, la moda de la ropa. Eso es muy con cierto. Ella ya terminamos, les puedo mostrar acá, es un nivel, vemos acá cómo terminan las puntas, el cabello está muy muy desfilado, ¿sí? Lo podemos ver de perfil, gírame un poquitico, super lindo. ¿Sí? Lo podemos ver por el otro perfil, pero a pesar de que ella sienta el cabello corto, en la parte de adelante el cabello sigue siendo largo, sigue llegando largo acá. Me encanta, me encanta. Son muy versátiles porque... Son cortes que hoy en día se pueden tomar ciertas moñas, se puede levantar el cabello y se puede dejar esa parte aquí totalmente suelta. Bellísimo, súper lindo. Se puede hacer ondas en las puntas, porque decía yo que para darle volumen, para darle movimiento al cabello, ¿qué es movimiento? Es eso que tú ves natural en el cabello, es eso que tú ves como ciertas ondas cuando tú lo peinas, las mujeres que les gusta pasar. Lo mueve el viento, pues, que no queda quietico con la laca. Correcto, a esto me refiero. Vean qué lindo puede despejar la cara. Y de todas maneras se mantiene muy bien peinada. Cómo se ve de corto, pero no afectamos el largo. Ay, sí, porque uno piensa, voy a ir al salón a que me corten el cabello y uno dice, me van a tusar. Voy a salir con el pelo cortito. Tenemos fama de que cortamos mucho. Sí, claro, uno le tiene pánico. Sí, yo pienso que más que todo es asesoría. Asesoría. Sí. Saber hasta dónde le sirve ahí el cabello corto y pedirle... consentimiento para cortarlo alto, antes de ¿no? cortar. No podemos, una cosa es que asesoremos y otra cosa es que dispongamos. Eso tenemos que llegar bien. A una concesión, ¿sí? Te aconsejo esto, ¿estás dispuesta a hacerlo? ¡Qué bueno! Sí, pero no tanto. Ok, entonces modifiquémoslo de esta manera para que empecemos el cambio. A veces empezamos un cambio y la clienta dice, no me sentí bien, me lo voy a dejar crecer. Ok, listo, pero no fue brusco. Claro. A veces hacemos un cambio y dicen, ¿sabes que me gustó harto? Córtamelo más. Eso está muy bien. Siempre tenemos que darle el beneficio de la duda a la clienta. El cliente tiene la razón. Otro corte. Dios mío, este programa está como para 5 horas, oye. ¿Cierto? Sí, vamos a una pausa, ya volvemos.
Bueno, Dianita, este programa está llegando a su final, ¡qué pesar! Pero yo quiero mostrarle a ustedes, abuelitas, papás, chicos, miren esta belleza, es que me encanta. Esto es todo un señor, quedó elegante, quedó lindo, no quedó un chico loco para nada. Pero yo quiero, voy a ir dándote la vueltica, miren primero esta parte de acá. Miren qué perfección, qué tal eso, esto lo haces con el... ¿Qué te me hiciste? Dime. Mira, ¿con cuchilla? ¿Con sí, señora, qué hiciste? Con la cuchilla. Con la cuchilla. Hacemos una marcación previa con la trimmer y luego la vamos puliendo con la cuchilla. No, súper lindo. Y miren esta parte de acá, larga, como les gusta a ellos, y vamos a darte vuelta. Yo creo que te va a tocar ponerte un poquito de pie para dar vuelta hacia este lado. Vean, todo un señor, mírenlo. Súper lindo para ir a un matrimonio, para ir a una reunión, para estar en la calle. Nada escandaloso, un chico moderno, súper bien peluqueadito. Me encanta porque se ven impecables. Esto es divino porque se ven peluqueados, su corte en la nuca limpiecito, bonito. Nada de desorden. Quedaste chulísimo, te cuento. Pero me voy a pasar por delante, voy a cometer esta grosería. Me voy a pasar por acá, Dianita, qué pena contigo. Tranquila. Me paso por acá porque quiero que vean muy de cerca las mechas. Miren qué lindas están. Oye, de verdad, ¿qué es? Crestan los dos descrestan. Miren qué belleza. Y miren esta parte de atrás. Da visos. Sí, sí. Da visos. Es hermoso. Tenemos una profundidad perla beige que es un derivado del violeta. Divino, está precioso y quiero que vean la raíz porque a uno siempre le preocupa la parte central del cabello. Sí. Entonces, vean esto, voy a tener que ir contigo porque qué vergüenza. Claro que sí. Sería todo un placer atenderte. Ahora sí siento que de verdad me falta esa mano profesional. Es que es increíble, pero el profesional es profesional. Ay, muchas gracias. No, imagínate, ya lo demostraron ustedes acá, son todos unos profesionales y eso sería lo que ustedes recibirían, ser profesionales en lo que van a desempeñar, en el salón que van a abrir, porque lo que Dianita decía, hay que aprender, hay que estudiar, hay que ser visionarios. Todos los días yo me imagino que tú encuentras algo nuevo en esto de la peluquería. Todavía estudiamos. Todavía estudias. Yo soy de los que todavía estudia, todavía hay cosas nuevas y yo creo que llego a faltar en este mundo y todavía seguirán saliendo cosas nuevas. Ah, en eso no. La peluquería siempre, siempre hay cosas nuevas. Siempre va a haber un color, un corte, una tendencia, una forma. Uh-huh. Productos nuevos, no solamente corte y forma, sino también queratinas, cirugía capilar, células madre. Pues es que mira este cabello sano, miren esa belleza de cabello, la suavidad, el volumen. Además, esta parte de este corte, que le da como una altura divina, me encantó. De verdad que te voy a visitar, me van a ver así, vea, súper linda. Más linda, más linda. Bueno, y eso de que, ¿cómo fue que dijiste? Te faltan muchísimos años para seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y bueno, ese corte me encantó de ese chico, no, allá van mis nietos, mínimo, porque de verdad, abuelitas, nosotras tenemos que cambiar ese chip. Llevemos a nuestros nietos, que no se queden atrás de nadie. De verdad que no los vamos a apoyar en ser locos, no, para nada. Pero sí tenemos que actualizarnos. Y tú, feliz de tenerte acá, feliz de que nos pongas a la moda. Esto es alegría, ¿sabes? Esto es vida. Cuando tú te sientes lindo, cuando te sientes bonito, lo que tú decías, es cuestión de decir... A mí me gusta esto y yo lo hago. Y si me hace sentir bien, lo voy a hacer. Totalmente. ¿Cierto? Es que uno debe ser muy apasionado. Y lo más lindo es que esto tiene mucho que ver con la autoestima, con el amor propio. Importantísimo. Quiero darte las gracias. Espero tenerte en otros programas. Oye, me encantaría que de verdad nos trajera, así como nos trajiste hoy, dos personas en el arte del cabello, dos personas con muchísima experiencia. Como les digo, imagínense, 15 años, a ver, 15 años son 15 años. O sea que si yo voy a ir a arreglarme mi cabello o a aprender,
no es de cualquier persona, para nada. Para nada. Muchísimas gracias a ti, Luis. A ti. Dios te bendiga. Gracias a ti por tenernos aquí en el programa. No, feliz. Me encantaría hacer muchísimo. No, y que nos llamen, que nos escriban, claro que las esperamos a todas ustedes para que vengan y se capaciten, que inviten a sus esposos, a sus amigos, a sus hijos, sus sobrinos, para que vengan y se capaciten. Anímense. En Decoradoñas Profesionales. Lo que tú dices, este negocio lo pueden hacer en pareja, es un negociazo, de verdad que sí, como que le voy a hacer caso a mi nieto. Mi nieto vive enloquecido por hacer algo claro como que esto. Sí, hay que animarlo. Los quiero muchísimo. Síganle orando a esa virgencita y a Jesucito hermoso para que nos traiga de verdad personas tan bellas como ellos que enseñan y comparten sus conocimientos. Un beso, los quiero muchísimo. Thank you.